Había un grupo de hermanas que eran muy jóvenes y con una impronta que realmente nos marcó. Una figura enorme, muy corpulenta y grandota, que era la querida hermana Germaine, que me facilitó la puerta más grande que uno se puede imaginar. Era una dibujante y pintora que buscaba recrear con líneas simples, digamos, lo complejo de la realidad. No sabes por qué causa alguien te toca afectivamente o es significativa. Los sentimientos a veces uno no puede explicar. ¿Sabes que hay dibujos de ella? En todos los lugares donde hay comunidades de hermanas, tenía la capacidad de hacernos conocer y acercarnos a lo que no conocía. Y sus dibujos, y su mirada, siguen anunciando muchas cosas. Fue el pincel de nuestra vida.